pero ¿y a dónde estoy? ¡Wow! ¿Y cómo llegué yo a este autobús? No. ¿Quién es usted? Que viene a buscarme. Pero ¿por qué? ¿A llevarme a dónde? No, yo no voy a ninguna, ni siquiera. ¿Que voy viajando qué? ¿Hacia dónde? No, eres mi conciencia. ¿Mi conciencia? ¿Y qué es mi conciencia? ¿Para qué? No. ¿Y a dónde me llevó? ¿Qué hacen esos niños? ¿Por qué gritan? ¿Qué le hacen? El mundo perverso. Pero yo qué tengo que ver. No, yo solo soy un prestamista, que soy usurero. Usurero, no, ayudo a los pobres. Le quito un 30% semanal, pero es ayudándolos para que ellos puedan resolver sus problemas. Yo no soy un usurero que me lleva al infierno. En este mundo, a mí solo, soy yo entonces el único malo. No hay otra gente que viaje conmigo en este autobús. Yo soy el único. ¿Qué he hecho? ¿La qué? No. Yo no me robé la limona de la iglesia. Bueno, me comí las hostias, sí. Cuando me lo llevé prestado. Era un dinerito. Yo lo voy a devolver. Lo tienes que llevarme a... ¿Y usted? ¿Quién es usted? Me acepto, pero a la vez le temo, pero ya, si me vas a llevar, que me lleve. Tengo dinero, mucho dinero. ¿Por qué no hacemos como el policía de la esquina? Cuando choqué el carro, que me dijo, vete tranquilo, después que le di un dinerito. Coja ese dinerito, hermano. Que no se necesite en el invierno el dinero. En todas partes se necesita, seguro que sí. No me venga con ese cuento. Ahora que veo, si no cuento, alguien me cogió. Oh, es que tenía otro aquí escondido. Aquí tengo más. No me diga que no lo quiere, porque me arrepiento y no le doy nada. Aquí tiene, mire, muchísimo dinero. Con esto usted se compra una Coca-Cola, que allá en el invierno hace un calor del diablazo, y usted lo hace feliz, ¿eh? Y los dos contentos. Si quiere, se lleva hasta mi cédula, porque a la que la necesito en el invierno.